A mí me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos al espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de cada uno de mis compañeros, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Por primera ocasión, las unidades profesionales de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo se convirtieron en la sede de la Expo Orienta Universitaria en esta edición 2018. Aquí más de 700 jóvenes pudieron conocer la oferta educativa que ofrecemos aquí en la Casa de Hidalgo. Por primera ocasión, la Expo Orienta Universitaria se trasladó a las unidades profesionales de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, con la finalidad de acercar la universidad a los jóvenes y mostrarles por qué es la mejor opción de estudios superiores en el estado. Con la participación de más de 700 jóvenes de los municipios aledaños a las sedes, se llevaron stands con información, conferencias y juegos para realizar de manera didáctica actividades para mostrar la oferta académica nicolaita. Posterior a la tradicional Expo Orienta Universitaria que se realiza desde 1989 en Morelia, la primera unidad profesional en abrir las puertas fue Lázaro Cárdenas. Su titular, Katia Villafán, dijo que se realizó la Expo Orienta con la intención de acercar la universidad a la ciudadanía y fortalecer la identidad nicolaita en la región, encaminados a mostrar que ser universitarios es tener pasión por descubrir y conocer la verdad, y ser nicolaitas es usar la palabra, usar la razón, usar la acción y la justicia antes que la violencia. Toda una mañana el Palacio Municipal se abarrotó de jóvenes de los diferentes subsistemas para conocer las carreras nicolaitas, así como el bachillerato, a través de stands y conferencias que daban cuenta de las 43 licenciaturas y los 17 nodos de educación a distancia. Posteriormente se realizó en las instalaciones de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, donde asistió el rector Medardo Serna González y se dirigió a la comunidad expresando que sin la educación no podemos tener un nivel de calidad de vida adecuado que todo el mundo anhela. Les recordó que el mejor camino es el estudio y México requiere más hombres y mujeres que tengan estudios, que sean ejemplos de la sociedad y sean buenos ciudadanos a través de la educación. ¿Y qué mejor espacio para desarrollar sus capacidades que estudiar en la Universidad Michoacana, en sus unidades profesionales que cuentan con carreras diseñadas para cada región? Por su parte, la directora de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, Tania Torres Chávez, al hacer uso de la voz dijo que nuestra universidad, con este carácter social, con esos valores y con esos principios y ese humanismo que la caracterizan, puede formar a hombres y mujeres que a futuro sean quienes transformarán nuestra nación, lograrán hacer un México mejor y una mejor sociedad. Eso es lo que tiene la Universidad Michoacana que ofrecer a través de cada uno de sus programas de estudio. Al acercar a la universidad a las diferentes regiones, les brinda la oportunidad de ingresar a una de las mejores instituciones de educación superior del país, sin tener que trasladarse a la capital o tener que pagar colegiaturas, la educación al alcance de sus manos a través de 17 nodos de educación a distancia que no tiene un límite de edad ni horarios. Ante un auditorio lleno de jóvenes en busca de una opción de estudios, que acto seguido recorrieron las instalaciones de la unidad para realizar actividades y un recorrido por los diferentes stands, así como conocer de viva voz de dos proyectos empresariales que tienen los mismos estudiantes de la unidad y que han desarrollado durante su estancia educativa. La posibilidad de llevar la universidad a los municipios acercó a los jóvenes a conocer más de la calidad humana y académica que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y son precisamente los futuros nicolaitas que nos hablan de su experiencia en la Expo Orienta. Los maestros también nos cuentan sobre el impacto que tiene acercar la universidad a estos municipios. Pues tiene ofertas muy agradables, la verdad, y a mí me gustaría estudiar Derecho y creo que se me está facilitando la posibilidad de lo que nos están orientando. La verdad es muy buena universidad y si no podemos alcanzar a llegar a Morelia, aquí está muy bien, es un lugar muy adecuado y todo está perfecto. Te presenta muy buenas ofertas educativas y al terminar tus estudios te presenta posgrados como maestrías, doctorados o especialidades.
voy a estudiar ingeniería civil. Lo voy a estudiar porque es una carrera que me llama la atención, me agrada todo eso, las construcciones grandes, los cálculos matemáticos, todo lo que tenga que ver con números. Se me hace algo muy atractivo porque así a uno le da los conocimientos que tienen ahí en esa universidad y así no, para sentirnos más seguros de a cuál irnos y así escoger esa. O pues principalmente económicamente y pues si aquí está, si ahí esa carrera tiene los conocimientos y lo que yo quiero, ¿para qué irme a otro lugar? Pues está muy bien, sirve para orientarnos en algunas carreras. En lo personal, a mí que me interesa, pues, parte de las carreras que están aquí, del área de económico, pues estoy orientándome mejor. En entrevista con el rector Medardo Serna, nos hace esta invitación para realizar el proceso de ingreso a bachillerato y a licenciatura. Tenemos para quienes nos escuchan la convocatoria vigente abierta hasta el 17 de mayo. Necesitamos que hagan su registro en línea en la página de la Universidad Michoacana, la página electrónica www.umich.mx, y que se animen a estudiar, que todos los jóvenes sepan que hay 43 carreras de licenciatura disponibles en todas las áreas del conocimiento y tenemos 7 planteles de bachillerato, en Uruapan 2, en Morelia 5, contamos ya con 17 nodos de educación a distancia, estamos ya en todo el estado, así que en cualquier modalidad esperamos que se animen a estudiar. Los maestros Nicolaita y expositores de esta Exporienta 2018 nos hablan sobre la apertura de las unidades para mostrar a los jóvenes las opciones de estudio Nicolaita. Así lo manifiestan. Para nosotros es muy importante estar en todas las regiones del estado. En este caso ahora venía Lázaro Cárdenas, implica pues venir a compartir con los jóvenes de este puerto, de todos los municipios cercanos y las comunidades, la opción que tienen para estudiar la licenciatura en Historia y pues poderles transmitir lo que significa para ellos una formación profesional dentro de la Historia. Para la universidad y para la facultad es importantísimo que se den a conocer todos nuestros programas de estudio para que toda la gente que está en Lázaro Cárdenas pueda tener una opción para irse a estudiar, ya sea a Morelia o aquí en el campus que tenemos por acá. Creemos que es una actividad de suma importancia, donde pues nuestra universidad tiene que estar a la vanguardia y en presencia de pues todo nuestro estado y por qué no el país. Es una experiencia muy grata porque fomenta en los chicos que sigan estudiando, que se preparen, animarlos a seguir estudiando y para mí es muy grato que la universidad nos invite a visitarlos y conocer sus instalaciones. Creo que están muy emocionados, hay muchos que en su momento no querían seguir estudiando y que esta oferta educativa les ofrece una nueva posibilidad, ya que para algunos alumnos de las comunidades es muy complicado el asistir a universidades de ciudades como Morelia o bien en alguna otra sede que hay por ahí. Vamos a hacer una muy breve pausa, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a invitarlos a formar parte de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 43 licenciaturas, 7 planteles para bachillerato y 17 nodos por todo el estado. También tenemos el sistema escolarizado abierto y el sistema escolarizado a distancia.
Ingresa a la página www.umich.mx para conocer nuestra convocatoria. Se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y sé parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por su parte, el regente Nicolaita del Colegio de San Nicolás, Aldo Ulises Olmedo, trabaja arduamente realizando visitas a las secundarias con el objetivo de promover la calidad del bachillerato Nicolaita. El día 17 de mayo cierra la convocatoria de ingreso al bachillerato y licenciatura Nicolaita. Durante este proceso, el regente del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Aldo Ulises Olmedo Castillo, y su equipo de profesores se dieron a la tarea de visitar las diferentes secundarias con la finalidad de dar a conocer las bondades que ofrece el bachillerato Nicolaita. Hemos estado dando difusión a nuestro bachillerato de las fortalezas que tenemos. Tenemos varias fortalezas y las hemos presumido. Una de las principales es el humanismo que nos hereda nuestro padre, Tata Vasco de Quiroga, que recordemos que fue el que abre el colegio de San Nicolás de Hidalgo en la ciudad de Pátzcuaro en 1540. Se traslada a la ciudad de Valladolid en 1580 y desde ahí ha existido esa continuidad. Aparte del humanismo que nos heredó, en el bachillerato es donde se adopta y se le da al estudiante que nosotros tenemos el verdadero sentir y del espíritu nicolaita que tanto presumimos. Un bachiller, que esté en nuestras aulas e ingrese ya a las facultades de nuestra misma universidad, ya podemos decir que trae la identidad de Nicolaita. El bachillerato de la Universidad Michoacana tiene una fortaleza que es la calidad académica, además una historia desde Vasco de Quiroga y sus valores humanistas. El contar con profesores de calidad y de renombre, además de formar parte de las filas de una de las mejores universidades del país. Y para cerrar este ciclo de la Expo Orienta, que sale por primera vez a Lázaro Cárdenas y el municipio de Ciudad Hidalgo, la coordinadora del mismo, la doctora Fabiola González Betanzo, nos habla sobre los retos que tendrá la próxima Expo Orienta. Vigésimo sexta Expo Orienta Universitaria, Vive tu vocación al 100, nos ha enseñado que no solamente son los jóvenes los que tienen que acercarse a la universidad, sino es la universidad la que tiene que acercarse a los jóvenes en las diferentes regiones que comprende nuestro estado. Hemos estado ahora en la costa, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, y ahora en la zona oriente, en Ciudad Hidalgo. Y los jóvenes están entusiasmados, quieren seguir estudiando, pero a veces las posibilidades pues no son tan cercanas a ellos, de forma que si la universidad se acerca, pues las posibilidades son mucho mayores. Estábamos, cuando terminamos la Expo Orienta en Ciudad Universitaria, percibimos pues que había disminuido un poco el número de visitantes y por ello se planteó pues la posibilidad de estar en estas dos zonas de nuestro estado, y con ello de nuevo pues hemos cubierto nuestro objetivo, nuestra meta, que era alcanzar los 12.000 visitantes de esta Expo Orienta Universitaria. La Facultad de Agrobiología Presidente Juárez en la ciudad de Uruapan trabaja también de manera intensa para su acreditación. Aquí los detalles.
para demostrar que el programa académico de ingeniero agrónomo cuenta con la calidad, eficiencia y pertinencia, la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana, con sede en Uruapan, dio paso al proceso de evaluación externa a cargo de tres verificadores del Comité Mexicano para la Acreditación de la Educación Agronómica, COMEA. Al respecto, el rector Nicolaita Medardo Serna González manifestó que este proceso representa una forma de auditoría social para demostrar que los programas académicos que se ofertan en la Casa de Hidalgo tienen como principal signo la calidad. Cabe señalar que durante la visita de los evaluadores se hizo entrega del premio Igel Ceneval a la excelencia a la egresada de la Facultad de Agrobiología, Adriana Alvarado Valencia, por su buen desempeño en la presentación de su examen para la acreditación de su licenciatura. Vamos a saludar, como siempre, a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita. Hacemos una pausa, regresamos. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a invitarlos a formar parte de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 43 licenciaturas, 7 planteles para bachillerato y 17 nodos por todo el estado. También tenemos el sistema escolarizado abierto y el sistema escolarizado a distancia. Ingresa a la página www.mich.mx para conocer nuestra convocatoria. Se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y sé parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En sesión de Consejo Universitario se aprobó el reglamento para la designación de profesores eméritos, que consta de 12 artículos generales y 3 transitorios. Esto ocurrió en la sesión de Consejo. El Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo aprobó el reglamento para la designación de profesor emérito con el propósito de que existan reglas claras para reconocer a los académicos nicolaitas que se han destacado por su trayectoria y labor en la formación de profesionistas. En la continuación de la reunión ordinaria del máximo órgano de gobierno nicolaita, se avaló este reglamento que entrará en vigor para dar certeza al procedimiento de designación de profesor emérito, mismo que consta de 12 artículos generales y 3 transitorios. Cabe señalar que los profesores eméritos recibirán como reconocimiento una medalla y un pergamino, los cuales se entregarán en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario. Esta semana la universidad festejó 2 aniversarios. Se trata de la Facultad de Odontología y Contaduría, destacando la calidad educativa y humana que ambas carreras tienen. Durante el acto por el 57 aniversario de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana, el rector Nicolaita Medardo Serna González aseveró que los problemas que enfrenta el país solo pueden solucionarse a través de la educación. Felicitó a la comunidad de contaduría por sus logros y buenos resultados al cumplir con su compromiso social, que es la esencia del nicolaicismo. Paralelamente, presidió el acto conmemorativo por el 64 aniversario de la Facultad de Odontología, a cuya dependencia académica calificó como consolidada por su calidad. De igual forma, exhortó a los universitarios a seguir acreditados. Es esta la segunda ocasión que se realiza el coloquio de Ingeniería Ambiental, donde el estudio multidisciplinario de la maestría demuestra las áreas de trabajo en las que se pueden enfocar los problemas y dar soluciones. Por segunda ocasión se realizó el coloquio de Ingeniería Ambiental, donde los estudiantes de la maestría expusieron sus proyectos de investigación de tesis.
Esta maestría está conformada por la Facultad de Ingeniería Química, Ingeniería Civil y Biología, con el objetivo de formar profesionistas capaces de reconocer, analizar y proponer soluciones a problemas ambientales. La riqueza de esta maestría radica en que al ser multidisciplinaria demuestra que hay muchos caminos, muchos enfoques donde se puede compartir y contrastar desde diferentes áreas los fenómenos de la ingeniería ambiental. A través de una rueda de prensa se dieron a conocer los detalles de la Olimpiada del Conocimiento de Lógica y la preparatoria José María Morelos, que será la sede. Esto será el próximo 4 de mayo. La Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón es sede de una Olimpiada Estatal de Lógica. Y en esta ocasión no es la excepción. Por este año, la Academia Mexicana de Lógica nos solicitó el poder recibir de nueva cuenta como sede la Olimpiada Estatal de Lógica para este año, el próximo viernes 4 de mayo. Y como preparatoria, para nosotros es fundamental la participación de nuestros jóvenes en tan asignatura importante que le permita a los jóvenes tener un conocimiento adecuado para una argumentación más sólida y desde luego un pensamiento crítico. Año con año, la universidad da la bienvenida a futuros nicolaitas a través de el Tianguis de la Ciencia. Este es un tianguis en el que de verdad lo disfrutamos mucho todos los universitarios y en particular este programa. Veamos lo que ocurrió. Con la presencia de directores de facultades e institutos de la Universidad Michoacana, el rector Medardo Serna González inauguró formalmente el 28º Tianguis de la Ciencia, donde se comparte el conocimiento y el arte con todos sus visitantes. La sociedad fue testigo de la capacidad de divulgación de su casa de estudios en materia de ciencia, investigación, innovación en tecnología, desarrollo de las humanidades y la cultura. A través de una presentación amena y sencilla de los diferentes fenómenos naturales y descubrimientos en todas las áreas del conocimiento, Ciudad Universitaria fue sede de miles de visitantes que dieron un recorrido por este tianguis. Y que hay que darnos de arriba hacia abajo y por la muela, así también, pero de arriba por donde masticamos, así. Que las bacterias son como los supervillanos de las películas. ¿Y qué te hacen las bacterias? ¿Son malas? Ajá. ¿Y qué debes hacer para que no te hagan daño? Comer sana. Ajá. Se trata de una labor que realizan los nicolaitas con generosidad y entusiasmo, donde se muestran todas las actividades que dan sentido al quehacer humano. Vengo de la Facultad de Ingeniería Mecánica. El día de hoy pues integramos 5 proyectos. Los 5 proyectos vienen desde el principio de Bernoulli, la demostración. Aquí mostramos la parte de movimiento, vibraciones y fricción. Otro sistema que mostramos fue movimiento estática. Bueno, pues para nosotros como estudiantes, el estar aquí significa pues demasiado. Le tenemos un gran valor el hecho de estar aquí porque jalamos a las personas, a los niños de pequeña edad, a que se vayan interesando más por la ciencia, a que vayan desde ahorita fijándose como que las metas que tienen para que ellos nos vean como un ejemplo. Cabe señalar que con la representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, asistió al acto inaugural la secretaria de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio, quien felicitó a la comunidad por sembrar una semilla que ha contribuido a la formación de grandes investigadores. Antes de despedirnos, les queremos invitar a que asistan a la Plaza Universitaria. ¿Se acuerdan? Se inauguró hace apenas
unos meses. Es la Plaza Universitaria de Arte y Cultura. Las mañanas de los miércoles, la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria trae a un grupo artístico, Nicolaita, para mostrar toda la riqueza cultural y artística que tenemos aquí en Ciudad Universitaria, en las dependencias universitarias. El primer miércoles se presenta el ballet folclórico El Búho Nicolaita de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es más, los dejamos con un poco de este ambiente y esta festividad universitaria. Yo me despido, soy Areli Sánchez. Hasta pronto.